Soy Benjamín Archila, presidente y socio del Grupo Empresarial Consensus, empresa colombiana con más de 28 años de trayectoria en el mercado de las tecnologías de la información, trabajando para que las pequeñas y medianas empresas sean más competitivas y más rentables a través de la apropiación y aprovechamiento de la mejor tecnología informática disponible en el mundo. Somos socios de negocios de la compañía alemana SAP para el sistema de información empresarial tipo ERP llamado SAP Business One desde el año 2006, del cual somos el aliado estratégico para más de 600 empresas en Colombia y más de 100 en los Estados Unidos de América. Nuestro equipo está compuesto por más de 100 talentosos profesionales, incluyendo quienes trabajan en nuestra fábrica de software, innovando y creando soluciones de nicho y módulos complementarios para SAP Business One. Consensus, como miembro activo de la Federación Colombiana de la Industria de Software y TI FedeSoft, conoció la iniciativa dentro del marco de Vive Digital, del fortalecimiento de la industria TI llamada FITI, de la Dirección de Desarrollo de la Industria de TI del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones MINTIC del Gobierno de Colombia, para aumentar la formación del capital humano especializado en el uso de las tecnologías de la información, incrementar las competencias gerenciales de todo el ecosistema de la industria TI, mejorar la competitividad, la investigación, la innovación y la proyección internacional de nuestro sector. Luego de finalizados estos programas de competencias gerenciales, queremos expresar nuestros agradecimientos al Ministerio de Tecnologías de Información y las Comunicaciones MINTIC del Gobierno de Colombia, a ICETEX y a las entidades educativas que diseñaron estos programas para nuestra industria TI, a INALDE Business School, a la Universidad de los Andes, al Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario y al Colegio de Estudios Superiores de Administración, CESA. Consensus ha sido impactada positivamente, pues nos ha permitido nuevamente revisar nuestro modelo de negocio y mejorar nuestra cultura de innovación, evaluación de inversiones y proyectos. La experiencia de los profesores nacionales e internacionales hizo que los conceptos sean aplicables a nuestra realidad de mercado y que no dejemos de soñar en internacionalizar nuestros productos y servicios para aprovechar los retos de la cuarta revolución industrial, la transformación digital de los negocios y del ser humano. La inversión que el gobierno colombiano haga en educación para disminuir las brechas y aumentar nuestra competitividad es la mejor inversión. Muchas gracias.